Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por asistir a la inauguración de esta exposición desde el Patronato del Carnaval, desde que hablamos en su momento con el presidente de Artis, con Iván Falcón. La verdad que hemos compenetrado todas las cosas del Carnaval conjuntamente con ellos. Ellos hacen una labor excepcional durante todo el año, han hecho un montón de cosas. Y cuando hablamos un poco de que ellos se podían participar en una exposición y a su vez también colaborar con nosotros, que no teníamos ni idea de cómo realizar un concurso del cartel del carnaval, en todo momento, tanto Iván como toda la gente de Artis, pues estuvo muy positiva a llevar esto adelante, y desde el Patronato del Carnaval de Ingenio y el Ayuntamiento queremos agradecer, por supuesto, a la colaboración estrecha que hemos tenido, tanto en las bases como en todo. Ahí tenemos hoy en la propia exposición esas 18 obras, que fueron 19, pero una fue presentada fuera de plazo, con lo cual no la hemos expuesto, pero esas obras que se presentaron, gracias a la apertura que se hizo en el concurso a nivel nacional, que eso yo creo que fue también un dato importante, que aunque hay 4 obras de ingenio de artistas de nuestro municipio también dentro de las obras que se presentaron, pero yo creo que eso, ustedes lo podrán ver, dio un poco de calidad al concurso del cartel. Yo creo que el jurado estuvo muy acertado, hemos tenido ahora mismo un cartel bonito, fino y un poco con la temática que habíamos hablado de África, y muy contentos ahora mismo
de esta apertura de la exposición. Ahora habla Iván, yo no tengo nada más que decir. Pero bueno, con esto también comienza el carnaval. En poco tendremos arriba ese pregón homenaje a los dos Pepes, como lo conocemos. Con lo cual, este es el pistoletazo de salida y empieza el carnaval de África en este año 2024. Gracias, Arti, gracias al Ayuntamiento también con esta complicidad que hemos tenido en las actividades y el esfuerzo que se está haciendo también para abrir esta sala de exposiciones en los horarios que se ha puesto. Muchas gracias. Buenas noches. Trasladarle también al patronato el agradecimiento. Evidentemente es recíproco. Cuando hay sinergia entre dos colectivos, pues todo es mucho más fácil, todo es mucho más sencillo. Y muchas veces, cuando no tenemos medios o no tenemos a lo mejor estructuras para hacer determinadas cosas, nos damos cuenta que con la simple voluntad a veces se pueden hacer cosas. Para nosotros es un placer participar en un evento como el Carnaval. Creemos que el arte tiene cabida en todas las capas de la sociedad, en todo tipo de manifestación. Yo creo que siempre se puede integrar el arte, y más en este caso, un arte que hacemos en el municipio de Ingenio y que queremos involucrar en la sociedad a unos artistas que no están reconocidos, unos artistas que todavía siguen gastando dinero en sus obras para participar en exposiciones aquí y en todos lados, esto no es solo de Ingenio. Y queremos que se conozca a esos artistas para que se cuente con los artistas también en el ámbito profesional. De todo es sabido que prácticamente yo creo que aquí no hay ningún artista profesional que ejerza de artista a nivel profesional porque es difícil o imposible. Con lo cual, cuando se quiere contar con un artista profesional para realizar determinados trabajos, tenemos muchísimos problemas. No podemos participar. ¿Por qué? Porque nadie se mantiene un seguro autónomo. Entonces, hay una fractura a nivel social y las instituciones tienen que tener en cuenta, y siempre es un discurso que llevo diciendo año tras año, que si somos capaces de gastar cifras mastodónticas para espectáculos, como pueden ser los teatros y los musicales, se tiene que invertir más en estas cosas. Porque en esto, quien pone el dinero para hacerlo, aparte, evidentemente, de ayuntamientos que tienen que mantener una infraestructura para poder hacerse, pero quien pone el dinero para hacer esta exposición son los artistas. Ellos son quienes costean y hay determinadas obras que salen bastante a lo largo del año, pues tú a fondo perdido echas pues bastante calderilla por amor al arte, nunca mejor dicho, porque les recuerdo, esto no se vende. Nadie en Ingenio, en nuestra villa, compra cuadros. Les animo, por lo tanto, también a que compren cuadros, se animen a comprar cuadros, porque es la única razón para poder subsistir. Si no, este empuje que tenemos desde Arti, que tenemos desde hace un par de años, hemos apostado por un modelo, este empuje, si no notamos un avance, tiene fecha de caducidad. Directamente tendremos la energía hasta que dejemos de tenerla si no hay incentivo. Entonces, pues siempre les digo, esto no es un problema de Ingenio, no es que aproveche la ocasión para, no, esto es un problema pues básicamente en muchos municipios, en muchos pueblos. Y nada, ya después de haber largado la perlita suave, agradecer realmente a todos los protagonistas, que son los componentes de Arti, los artistas que han participado en esta exposición. En Arti somos unos 40 y tantos, pero evidentemente es muy difícil que coincidamos todos. En este caso son, creo que, 12 componentes, si no recuerdo mal, los que han participado. Y yo creo que ya solo me resta pasarle a Raico, alcalde accidental, pasarle el testigo para que termine de inaugurar la exposición. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy estamos celebrando un doble acto. Por un lado está esta exposición de carteles del concurso del carnaval, forjado desde el patronato y desde del carnaval de Ingenio y también desde Arti, nuestros artistas plásticos. Esta forma de trabajar participativa nos ha permitido, primero, tener una temática, que es el caso de África, que fue la más votada, y luego tener un cartel de esas 18 obras que fueron seleccionadas una a una hasta el final, hasta llegar la que ha ganado, que es La última mano derecha.
y eso permite una sana competencia y que tengamos un cartel pues, que se haya trabajado desde esta forma tan participativa. Y luego, pues, del colectivo Artis, esta exposición de África que han hecho temática tan importante y espero que la institución, que no solo soy yo, pues tome buena nota de todo lo que has dicho hoy. Enhorabuena a todos y, sin más, queda inaugurada. Muchas gracias. Nos unimos un poco, hacemos dos grupitos para hacernos una foto. Ya llegó febrero, vuelven los recuerdos y se sienten a las murgas ensayar en su local. Risas y alegrías, tantas ilusiones, qué bonita que es mi tierra cuando llega el carnaval. Aún recuerdo a mi madre en la cocina, terminándome el disfraz y los primos revolviendo las esquinas. Después de tanto tiempo, aún sigo disfrutando de esto. ¡Ay, carnaval, carnaval! En las Islas Canarias, ¡ay, carnaval, carnaval! En las Islas Canarias. Comparsas bailan, se engalana el pueblo y enterramos la sardina cuando acaba Don Carnal. Buscan el armario, trocitos de tela, date prisa y de camino te terminas de pintar. Aún recuerdo a mi madre en la cocina, terminándome el disfraz y los primos revolviendo las esquinas. Después de tanto tiempo, aún sigo disfrutando de esto. ¡Ay, carnaval, carnaval en las Islas Canarias! ¡Ay, carnaval, carnaval en las Islas Canarias! ¡Ay, carnaval, carnaval en las Islas Canarias! Islas Canarias, carnaval en las Islas Canarias, carnaval en las Islas Canarias, carnaval, carnaval, carnaval en las Islas Canarias.